segundos apenas, arrancan las competidoras, la partida es bastante pareja, viene rápidamente por el centro de la cancha, la lleva All Quality a tratar de buscar la punta, apura el paso por el centro, Quiet Secretary, la número 12, y es la que toma el primer lugar, casi ve el por dentro, trata de presionar, en el tercero se viene quedando All Quality, en el cuarto por el centro Night Eyes, en el quinto por la baranda presiona, lleva Good on Paper, luego trata de movilizarse por el centro de la cancha, la número 11, la lleva Noble Hearted, junto a ella aparece el 5 Arty Roll, luego pegada a la baranda interior aparece Apple Cross, la favorita, junto a la número 7, la lleva Cover Version, dejando los últimos lugares al 2, Almost a Factor, mientras que el 10, la lleva la Vender, se ha quedado en la última colocación, 23 exactos, el parcial para los primeros 400 metros, Quiet Secretary está en punta, en el segundo aparece Cassie Bell, en el tercero Nice Eyes, en el cuarto por el centro Noble Hearted, en el quinto por la baranda Good and Paper, luego trata de movilizarse el 8 All Quality, desde el fondo intenta meterse en la pelea por el centro Apple Cross, junto a ella aparece Cover Version, por la baranda se cuela Arty Roll, desde el fondo mejora Almost a Factor, mientras que continúa la yegua a la Vender, en el último lugar 46-1 el parcial para la media milla, Quiet Secretary adelante, allá viene Cassie Bell a tratar de comprometerla, Cassie Bell contra la puntera, en el tercero se queda Nice Eyes, en el cuarto intenta meterse All Quality por el centro, cuando ingresan ya a la recta final de Santa Anita Pardomina, Quiet Secretary presiona Cassie Bell por la parte central de la cancha, está segunda, cuerpo y medio, Quiet Secretary está crecida en la punta con Jessica Pfeiffer, ventaja de tres cuerpos y va a sorprender en la quinta válida del Rainbow Six, les gana el 12, ganó Quiet Secretary, segundo Cassie Bell, tercero para Apple Cross, cuarto para Almost a Factor.